CNC Noticias. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. Cita Emperatriz Jopete Peña dejó en alto el nombre del Chocó durante la realización del Encuentro de Cocinas Tradicionales de Colombia, el cual se llevó a cabo en Villa de Leyva y al que concurrieron más de 12 delegaciones de diferentes regiones del país. Este premio se logró a través de muchas entrevistas aquí en Quindó. Se mandaron, luego vino la invitación, se mandó todos los datos necesarios y por fortuna el plato guarrú fue escogido para esa presentación. ¿Dónde está la clave de las comidas tradicionales de nuestro departamento? Diría yo que es su preparación por cuanto se hacen con productos naturales. Sí, comer la verdura, principalmente. Jopete Peña señaló que el plato de guarrú que se realiza con maíz logró la distinción. Se dolió, eso sí, de la falta de productos tradicionales de la gastronomía chocuana que hoy por hoy ya no se encuentran. Bueno, el guarrú fundamentalmente es preparado a base de maíz y pescado. Anteriormente, cuando yo era muy niña, se preparaba con carne de res seca, pero era una carne, digamos, muy diferente a la que viene ahora. Entonces yo por eso últimamente he escogido el pescado doncella seca, que es con ese que lo preparo y con el cual gané el segundo premio. ¿Ese secreto de las comidas tradicionales o de las comidas de nuestras abuelas con relación a lo que se hace hoy normalmente, dónde marca esa diferencia para usted? Para mí es que ahora todo es hecho a base de químicos. Entonces, no es igual, porque anteriormente usted encontraba en las casas su azotea donde tenía su verdura, que era algo muy natural, ¿no? Entonces, ahora con ese asunto de los químicos, todo ha cambiado. La gastronomía nuestra es de las más ricas del país por la utilización de los productos que se encontraban en nuestra región o se conservaban en los hogares que hoy ya no tenemos. Bueno, la verdad, y muy en particular, yo le diría que eso es casi que imposible, porque hay muchos productos que se están extinguiendo. Sí, la mayoría. Por ejemplo, el maíz capio, que se utiliza mucho para los vendajes que se hacían, entonces ya no se consigue. El pescado doncella seca, por ejemplo, el mes pasado que fuimos a Villa de Leyva hubo que encargarlo al bajo trato porque aquí no se consiguió en Quindó. Sí, entonces todas estas cosas van como acabando en realidad con la tradición. Por más que uno quiera, como que no puede, por la escasez de los productos fundamentales para su preparación. El certamen fue apoyado en su realización por el Ministerio de Cultura, que entregó, además de la estatuilla, un reconocimiento económico a los ganadores. CNC Noticias. La Comisión Séptima del Senado está convocando por regiones a las Secretarías de Salud del país, a las IPS-EPS que tienen una cartera vencida con los hospitales, a una audiencia pública en la ciudad de Bogotá para ver cómo pagar las deudas con los hospitales. Esa audiencia corresponde a una programación, una planeación que hizo la Comisión Séptima de citar por regiones a todos los secretarios de salud del país, a las EPS que tienen una cartera vencida con los hospitales públicos, a todos los gerentes de hospitales públicos les está citando
La semana pasada correspondía al departamento de Nariño y el Chocó. Pues una dificultad porque la secretaria de salud no pudo asistir, pues entendemos que tuvo alguna dificultad y por eso se reinsiste por parte de la comisión séptima para el miércoles nuevamente, para pasado mañana, de tal manera que se pueda escuchar la situación de cada uno de los hospitales, se escucha a la CPS respecto de su compromiso para pagar la deuda y también que la Secretaría de Salud asuma un compromiso de liderar todo ese proceso. Esperamos que de allí pueda salir un compromiso de una reunión acá en el terreno con el acompañamiento de los senadores para ver cómo se pagan las deudas que se tienen con los hospitales. Generalmente del gobierno está la viceministra, el ministro delega a la viceministra de Salud, la superintendente delegada, básicamente para asumir los compromisos que haya que asumir en el marco de esas audiencias. Todos los departamentos han sido muy juiciosos. Yo espero que esta vez la Secretaría de Salud pues no tenga ningún inconveniente y pueda asistir, porque nos interesa que se pueda buscar algún tipo de solución. El senador Evelyn expresó que espera una asistencia masiva de las IPS y EPS del Chocó porque eso va a permitir que se tenga un balance de las deudas que tienen cada una de estas entidades de salud. Lo que se espera es que ellos se comprometan, quienes deben se comprometan a pagar y que determinen en el marco de un diálogo serio, respetuoso, los plazos, las condiciones, pero que se pueda aliviar la grave situación, yo lo llamo la grave situación de la salud, porque quienes están perdiendo el derecho, no les ha garantizado su derecho, son los ciudadanos. Ya varios hospitales, como el Hospital Universitario del Valle, ha cerrado servicios. En el caso de Quibdó también se anunció en la audiencia pasada en la Comisión Séptima del Senado que la Clínica Vida está a punto de cerrar los servicios de cuidado intensivo. Entonces la situación es grave, no solo aquí, en todo el país. No entendemos por qué las EPS pues, no pagan a tiempo. Entendemos que hay algunas dificultades, pero de todas maneras recibe un recurso y debe determinarse un mecanismo para pagar lo que deben. Las comunidades indígenas se quejan mucho por la situación de salud que vienen afrontando en todas partes del país. Así lo manifestó el senador. Las comunidades indígenas, como las de todo el país, se quejan mucho de que no hay mayor atención para ellas y eso se ve claramente. Esperamos que de aquí en adelante pueda haber un mayor compromiso con los derechos, con las necesidades de las comunidades indígenas. A mí me llama mucho la atención que cuando ocurren estas cosas hay una actuación de coyuntura, a veces brigadas, pero luego no hay un plan sostenido de acompañamiento, de mejoramiento de la situación de salud. Y además en el Chocó hay que tener en cuenta que existen unos determinantes distintos propiamente a los de salud, como es el tema de agua potable, el tema de alcantarillado, que influye en la salud, el problema alimentario, la desnutrición, todas esas cosas como gobierno central, nacional, gobierno central, departamental y los gobiernos locales deben de trabajar para que si se atiende en salud, pues los otros determinantes no vayan en contravía. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. CNC Noticias. Habitantes del barrio Minuto de Dios denuncian que están siendo afectados por los propietarios de una mezcladora de cemento que venía trabajando en la vía principal del barrio y el cemento mezclado que botaba la máquina taponó la tubería de desagüe. El problema es que cuando hicieron la vía, entonces al lavar la maquinaria toda esa agua se metía por acá. Entonces, ¿qué hicieron? Se tapó eso. Entonces, ¿qué hicieron? Con cemento, eso de ahí se destapa y queda de una vez que no hay por donde el agua transite. Entonces, ¿qué hace? El agua se nos mete allá y yo soy la mayor perjudicada porque el agua, todo eso se me lo comió. O sea que cuando llueve, a mí me toca salirme de ahí y dormir allá en la casa, donde mi mamá. ¿La vivienda se le está yendo abajo por eso? Sí. Vinieron y destaparon, pero no hicieron mayor cosa. Volvieron a lavar y volvió eso y se tapó.
Te mandaron a traer a un señor, mandaron al mismo señor que vino y la tapó la primera vez que lo tapa, y el señor dijo que eso no era cemento, y él sabía que estaba sacando cemento. Entonces el cemento se fue dentro del tubo. Al irse dentro del tubo, ya no hay más por dónde bajar el agua. Entonces todo eso se llenó y ahora se nos está metiendo otra vez dentro de las casas. Mire allá abajo cómo está eso, que tuvieron que los vecinos, el vecino para poder bajar su moto tuvo que ir y colocar ese puente ahí con tablas, ¿sí? Para él poder bajar su moto. Entonces nos están perjudicando. Y el señor dice que no, que eso no fue, que no fue la mezcladora que tapó eso. Entonces dice que no va a hacer nada, ¿sí? Porque yo fui al hotel y le dije, mire señor lo que hizo, ¿sí? Entonces me hizo, no, pregúntele a Epifanio, que fue el que destapó eso, que eso no tenía cemento, pero Epifanio sabe que sí tenía cemento y también que eso estaba tapado más adentro. Son muchas las personas afectadas por este problema que viene ocasionando daños en algunas viviendas del sector y en ocasiones les toca desalojar sus casas. La comunidad se está afectada cuando llueve, en esa casa también se mete demasiado el agua y cuando viene el agua muy fuerte, entonces todo eso lo cubre hasta allá, incluso han metido esos palos ahí para que el agua pueda evacuar un poquito mejor, porque cuando llueve queda esto totalmente un río. Imagínense, se moja todo eso, se le mojan las camas, se mojan los niños, a veces toca que me toquen a mí para abrir la puerta para que los niños pasen allá para que no se mojen dormidos. Sí, entonces nos están perjudicando definitivamente. Pues nosotros quedamos, yo dije que iba a ver cómo hacía para hacer una tutela para que este señor solucionara este problema. Pero de ver que nadie para bola, entonces dije, bueno, yo no soy la única afectada y dejé las cosas así. Pero realmente estamos demasiado mal con esto. CNC Noticias buscó hablar con los encargados de realizar la obra en este sector, pero no fue posible. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. CNC Noticias. Ya volvemos con más información aquí en CNC Noticias.